Amigos amantes del deporte, 28 de enero de 1968, inicia una de las trilogías más épicas e inolvidables en la historia de las pequeñas divisiones. La nación tricolor extendía la alfombra roja en el histórico toreo de Cuatro Caminos para recibir a un pequeño pero gigante del pugilismo tailandés. Charchai Chonoy venía a defender su cinto mundial mosca del CMB ante un legendario del boxeo azteca. Recibamos al gran Efrén el Alacrán Torres. El peleador michoacano, uno de los grandes arquitectos y forjadores del temido estilo mexicano, era un gladiador que paralizaba al país entero. La primera batalla de esta guerra abrió una rivalidad especial y muy subestimada entre México y Tailandia. Después de haber librado 13 rounds de violentas combinaciones, por supuesto, al estilo de la vieja escuela, una severa cortada en la humanidad del mexicano obliga al referee a detener el encuentro. Y unos segundos después, el tailandés hace algo demasiado inusual. Esto es El Rayo Deportivo. El 99% de los peleadores levantan los brazos cuando ganan. Varios son cargados en hombros por los entrenadores. Algunos gritan de la emoción y otros derraman unas cuantas lágrimas de alegría. Pero Charchai Chonoy fue de ese 1% que reaccionó demasiado diferente. Ni los comentaristas ni nadie en realidad sabía lo que pasaba. Después de haber detenido el encuentro, Chonoy fue corriendo a abrazar los pies de Torres mientras se colocaba de rodillas. Una de las muestras de respeto más emotivas que este deporte ha presenciado. La acción que hizo el pugilista asiático fue en reconocimiento de la bravura del azteca. A pesar de haber salido victorioso en la defensa de su cinto, antes de celebrar, prefirió reconocer a su valiente colega. Chonoy acabó demostrando con autoridad por qué era uno de los mejores peleadores del mundo en aquellos años. Un combate donde depositó en la lona a Torres en el segundo asalto. Y a pesar de que el temido asiático llegó como héroe a su país, los aplausos de los hermanos tailandeses hacia el espíritu del Alacrán Torres no se hicieron esperar. Por supuesto que después de haber protagonizado la pelea del año, estos caballeros complacieron las demandas del público exigente, dando paso al segundo capítulo. Un año después, en 1969, de nueva cuenta, el toreo de Cuatro Caminos presenció la segunda parte de esta rivalidad, un combate igual de sangriento y emocionante que el primero, donde una historia similar se volvía a repetir, pero ahora favoreciendo al mexicano. Después de 8 intensos asaltos, donde a pesar de la valentía y entrega del asiático, el mexicano dejó atónitos a los televidentes, dando cátedra. El entonces ídolo de Michoacán y Guadalajara mejoró demasiado su técnica y de forma inesperada lograba ganar la mayor parte de los asaltos. Posteriormente, después de una golpiza que le dejó el ojo izquierdo totalmente cerrado al tailandés, el médico y el referee detienen el encuentro para coronar al nuevo monarca Efrén Torres. Los mayores exponentes de la rivalidad México-Tailandia eran aclamados por el mundo entero. En una época donde los pesos completos estadounidenses lideraban el boxeo, estos pequeños gigantes se robaban las cámaras y las miradas de los espectadores. La división de los Mosca ganaba mucha más atención, gracias a Torres y Chonoy. El tercer capítulo se escribió en Bangkok, en 1970, donde una vez más, otro intenso pleito que en este caso logra llegar a la decisión final. El tailandés gana con un puntaje un poco más cerrado que lo que los jueces calificaron, pero aún así, logra ganar de forma legítima en su país. Tres enfrentamientos que pasaron a la posteridad, demostrando que la grandeza de los peleadores no depende de su división, sino de su coraje en el recinto de las 16 cuerdas. Les agradezco por estar presente en este otro capítulo del baúl desconocido de las hazañas del boxeo mexicano. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amigos. Te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo.